Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estés acá con nosotros. Hoy quiero compartirte un mensaje acerca de nuestro propósito de vida. Y ese propósito de vida, el más importante es encontrar a Jesús y estar caminando con Él, porque Él es nuestra salvación. Entonces, el propósito más grande y principal que tenemos, que es encontrar a Jesús, aceptar a Jesús para esa vida eterna. Otro propósito que tenemos nosotros para nuestra vida es llevar el mensaje de las buenas nuevas. Eso que nosotros recibimos con Jesús, llevárselo a otros, compartirlo con otros para que ellos puedan vivir esa vida que nosotros vivimos y que puedan tener la certeza de la salvación y de la vida eterna. Entonces, que no seamos egoístas y podamos compartir con ellos este mensaje tan importante y tan lindo que es el mensaje de las buenas nuevas, que Jesús murió por nosotros y resucitó para que nosotros tengamos una vida y una vida en abundancia y nuestra salvación. Y lo otro, el otro propósito tan importante es alabar a Dios en todo momento, como dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces es otro propósito muy grande. Todo el tiempo tenemos que alabar y adorar a Dios. La naturaleza misma le alaba. Entonces, ¿por qué no nosotros no le vamos a alabar si somos sus hijos amados? ¿Cómo no le vamos a alabar a Él y adorar a Él si la misma naturaleza lo hace? Los cielos cuentan su gloria. Entonces te invito, uno, a que aceptes a Jesús, que es el propósito más grande. Dos, que llevemos las buenas nuevas y lo podamos dar a otros, a otras personas que conozcan a nuestro amado Jesús. Y tres, que todo el tiempo adoremos y alabemos a Dios. Que tengas un buen día. Chao. Somos 911 Live, somos vida y tu vida es importante.